Buenas noches, hermanitos. Nos da nuevamente gusto estar con ustedes. Ya hoy segundo día de estar en Dallas, especialmente en el punto de estas clases, que se puedan servir de grande bendición para todos, especialmente, ¿verdad? Muy buenas noches, queridos hermanitos. También me da gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy vamos a enseñar un tratamiento, podría decir, el favorito de todos. ¿A cuánto de ustedes les gusta el barro? Ah, ¿verdad? Yo sabía que sí. Yo sé que también aquí en Dallas es uno de los favoritos, en lo especial. De manera personal, me encanta el tratamiento de barro. Sí, es algo bastante bendecido, bastante yo lo disfruto mucho, lo he disfrutado de todas las formas en la cual se aplica, y déjeme decirle que soy bendecida cuando lo aplico, porque hasta en el cabello me he puesto barro y ese cabello queda pero sedoso, ¿verdad? Hermoso, de una manera que podemos ver cómo a través de la tierra Dios también nos bendice. De hecho, queremos aprovechar, dar un saludo a nuestros hermanos que nos están escuchando a través del 89.3 FM de Radio Enlace del Soconusco, allá en la ciudad de Huistla, Chiapas. Un saludo especial a nuestro hermano Ever, que es el conductor general de esta radio, a nuestro hermano Walter, que es el director general también. Ellos están transmitiendo también en vivo estas clases, y también se están beneficiando por esa zona de allá, y mandamos un cordial saludo para todos ellos. A nuestros hermanos de Colombia también, un saludo que nos mandan, queremos hacer extensivo también esto, ¿no? Así es. Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase en esta tarde, y vamos a ver que el barro, hay muchas formas de poder aplicarlo, ¿sí? Tenemos especialmente barro completo, entierro de barro, cataplasmas de barro en el abdomen, en riñones, tórax y aún en el rostro, o bien podríamos hacer cataplasmas de barros en las partes afectadas, puede ser piernas, rodillas, pies, manos, etcétera, lugares en las cuales el cuerpo necesita una cataplasma de barro, podemos hacerlo. En esta noche vamos a ver cómo podemos activar el barro, ¿sí? Ya el doctor Paquito, terminando de la forma de aplicarlo, estará explicando sus beneficios, ¿verdad? Que realmente es una gran bendición el barro para tratamiento. En esta noche vamos a explicar cómo podemos activar el barro. Tenemos por aquí una bolsita. Vamos a agregar barro. Acuérdense que hay diferentes colores de barro, Sí, hay barro rojo, verde, amarillo, negro. Al parecer por acá nos trajeron barro verde. ¿Sí? ¿Cómo podemos activar el barro? Lo vamos a hacer especialmente con hielo. ¿Sí? Por acá tenemos el barro. Aplicamos hielo. Hoy estamos así las cantidades que podemos agregarle, ¿sí? Y vamos a agregarle poquita agua, no mucha, porque el plan es que el hielo se derrita en el barro, ¿sí? Para que el barro esté frío, ¿sí? De eso se trata. Vamos a darle otro poquito aquí. Y primero tenemos que preparar el barro y dejarlo un ratito en lo que preparamos al huésped. Ya que mezclamos aquí el barro con el hielo, mire, es una delicia tocarlo nada más. Sinceramente uno lo disfruta, el tocar el barro, y esperamos tantito en lo que lo preparamos el barro. Aquí tenemos, vamos a ver que el hielo se va a ir deshaciendo. Para eso vamos a pedir que pase una
una persona acá al frente. Solamente vamos a explicar la forma de aplicarlo, ¿verdad? Porque no tenemos ni el barro suficiente ni el espacio para poder aplicarlo como debiera de ser. Pero sí necesito a la persona para que expliquemos, porque, por ejemplo, para aplicar barro completo existe una forma para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, voy a pedirle de favor, no sé si pudiera ser, hermano, por favor. Ya tenemos nuestro modelo oficial, ¿verdad? Ok, mientras nuestros hermanos se prepara, hay que ver de que en este caso aquí vemos que el barro pues viene en bolsitas, ¿no? Nosotros allá lo tenemos a montón, o sea, montañas de barro, o sea, no hay ningún problema en ese punto. Entonces tenemos la oportunidad de poder realizar los cataplasmas de barro, ¿sí? De hecho, ahorita vamos a ver de que nosotros le llamamos a un entierro de barro. O sea, los metemos en una tina grande con mucho barro, los acostamos con mucho barro y es muy, muy, muy beneficioso en las personas. Hay también asientos de barro. Entonces, aquí pues no podría decirle dónde ustedes pueden conseguir el barro, pero normalmente hay lugares, por ejemplo, Shepherd, que estaba, tuvimos la vez pasada, vimos de que había buen barro, un barro grisecito blanco ahí, y podemos especialmente hacerlo. Bueno, ¿cómo podemos aplicar? No le vamos a poner, pero les voy a explicar cómo aplicamos el barro completo. Normalmente vamos a pedir que el huésped pues se quite todo, nada más se quede con ropa de interior, ¿sí? Y necesitamos que la persona esté en esta posición primero, porque la parte que vamos a poner primero barro va a ser la espalda, ¿sí? Para no estar moviendo al paciente, porque no lo puedo poner boca arriba, le pongo a la parte de arriba y me olvidé de ponerle la espalda y volverlo a levantar, ese barro se va a tirar. Entonces lo que tengo que hacer es ponerlo en esta posición y voy a agarrar barro suficiente. Cuando digo barro completo, voy a ponerle lo suficiente. No voy a hacer como mascarilla. Ya ve que cuando hacemos mascarilla, nada más hacemos esto. Sí, nada más untamos el barro y listo. Lógicamente en lugares donde hay mucho barro, pues hay que aprovecharlo para ponerle lo suficiente, ¿verdad? Entonces voy a ponerle barro lo suficiente. Posteriormente le pido al huésped que se acueste. Ya le puse en la espalda. Ya que le puse en la espalda, entonces empiezo a ponerle en los brazos, manos. Levanto el brazo y la mano, lo voy a ensuciar tantito, hermano. Le aplico en todo alrededor. Bajo, pongo en la parte de las axilas. Aplico cuello, pecho y así sucesivamente me voy. ¿Sí? Cuando llegue en la parte de las piernas, voy a hacer lo mismo que en la espalda. Doble su pierna, hermano. Así, así. Entonces pongo barro esta parte de acá. Entonces ya le digo que le estire y le unto barro en la parte de arriba. Lo mismo en la otra pierna. Le digo que estire y le pongo barro en la parte de arriba. Ok. ¿Qué voy a hacer cuando sea la parte interior? Bueno, ya voy a agarrar yo y le voy a pedir al huésped que tome él o ella barro y que sean ellos los que se apliquen barro en su parte interior. ¿Sí? Ellos se agarrarán un poco de barro y se aplicarán una parte en su de barro en su parte interior. Y por último, voy a quedarme para aplicarle, voy a poner un poco aquí en mi mano de barro. Y le voy a aplicar en el rostro. Hay muchas personas que no tienen la delicadeza y me dice, usted póngame barro, yo nada más cierro los ojos. Pero hay otras personas que te dicen, déjeme libre los ojos. Entonces yo tengo que tener cuidado, ¿verdad? Porque hasta nos piden que dejemos libre lo que es el área de la boca. Y hay otros que dicen, no, usted bátame de barro, ay, nada más yo cierro mi ojo, ya, pues ya. Nos dan la confianza, la aplico. Y muchos nos permiten ponerle aún en el cabello. Bueno, si nos permiten, adelante, póngale. No hay ningún problema.
en las orejas atrás, tengamos mucho cuidado, ahí sí hay que tener cuidado de no ponerle adentro, ¿verdad? Sino atrás, y en el cabello untarle y dejarlo, ¿sí? El tiempo que debe dejarse a las personas son 30 minutos, ¿sí? Barro completo, 30 minutos. Ok, ¿qué hacer especialmente? El barro normalmente lo vamos a aplicar frío, ¿sí? La mayoría de las veces. ¿Qué hacer si estamos en un lugar donde el clima es muy frío y estoy aplicando frío, barro frío? La persona posiblemente va a empezar, ¿verdad?, a sentir mucho y va a empezar a temblar. Acuérdense algo muy importante. Tenemos que recomendarle al huésped que inhale y exhale, ¿sí? Para que su cuerpo genere calor, ¿sí? Y entonces podemos hacer, el día de ayer les explicaba, es muy importante que si en el lugar donde tú vives es muy frío, todos estos tratamientos lo hagas en un espacio donde no haya corrientes de aire, para que no le provoques más frío al paciente, ¿sí? O bien, otra recomendación que podríamos dar es que pongas papel periódico una vez que ya lo tienes y el lugar sea un lugar frío. Repito, lugar donde haya frío. Lugares donde haya calor no lo necesitamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en lugares donde haya calor yo se lo puedo aplicar debajo del sol. Solamente le cubro el rostro con una sombrilla o algo para que no le queme el sol, ¿sí? Y lo dejo 30 minutos, pero en lugares donde hace frío, agarren periódico y tápenlo con un periódico para que la persona no sufra mucho del frío, de las corrientes de frío que vaya a tener, y los 30 minutos lo va a disfrutar muy bien, hasta se va a dormir. Esta es la forma para aplicar barro completo. Tiempo, 30 minutos. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? Ok, hermanita. Pregunta, ¿el lugar donde se vaya a aplicar el barro se debe de proteger con plástico? Sí. Para que no se ensucie, si lo va a hacer en la cama o en el sillón o en la... Sí, de hecho, pues todos sabemos que el barro, por lógica, siempre va a soltar este color, ¿va? Va a manchar. Entonces, si tú lo vas a aplicar en una cama, es lógico que abajo tengas que poner un nylon o una sábana. Pues ahora sí ya queda el criterio de cada quien. O bien, un camastro, ¿sí? En estos tipos de camastros que son de lona, algunos que son de lona, pues puedes ponerle un nylon si gustas, si no, pues al final lo puedes lavar y no hay ningún problema, ¿verdad? Pero sí, para evitar ciertas incomodidades del color del barro, pues evítalo poniendo abajo un plástico. ¿Sí, hermana? Hermana, ¿ese tratamiento para qué es? ¿Para qué beneficio? Sus beneficios. Bueno, su beneficio, sí. Ahorita vamos a explicar la forma de aplicarlo. Después el doctor Paquito se queda explicándoles todos los beneficios del barro, ¿sale? Ok, ¿estamos bien ahí con el barro completo? Bueno, ahora vamos a explicarle entierro de barro. Les voy a contar una anécdota, le voy a robar 5 minutos al doctor Paquito. En la clínica donde nosotros estamos, cuando iniciamos con los entierros de barro, hermanos, lo hicimos en la tierra directamente. Abrimos un canal, ¿sí? Y abajo agregábamos el barro suficiente frío y metíamos a las personas ahí y arriba le poníamos bastante barro. Muchas personas sufrían cuando entraban a ese entierro de barro. Recuerdo bien una paciente que dijo al momento, no, dice, yo no voy a poder entrar, y temblaba. Y le digo, ¿pero por qué? Le digo, si es un tratamiento que le da, no, es que a mí me da pánico que me metas en un hoyo. Siento como que si me vas a enterrar viva, no me hagas eso, Elsie, por favor, me dice. Le digo, no pasa nada, mire, le digo, al final de cuenta, todo alrededor está limpio, y le vamos a decir, sí, pero no. Entonces,
¿Qué hicimos para no causar ese pánico en algunos pacientes que lograban ver, darse cuenta uno? Pues tuvimos que hacer una plancha como un tanquecito de cemento que tuviera... Como una tina. ¿Mande? Como una tina. Como una tina, exactamente. Que tuviera una salida grande porque al final habría que sacar el barro, ¿no? Entonces ya implementamos eso mejor porque muchas personas... al meterlas directamente al hoyito que hicimos, les daba miedo, ¿sí? Entonces, hicimos mejor otra provisión de cemento, una tina para poder ponerlos ahí. Un entierro de barro amerita mucho barro. Allá ocupamos como 3 cubetas, o una carretilla le llamamos también una carretilla de barro. Y entonces ponemos el barro en la tina y le agregamos máximo 8 hielos, ¿sí? 8 hielos, bien, bien cortados. Y entonces con una pala y le agregamos agüita, meneamos todo ese barro de manera que se active el barro completamente. Entonces ya cuando la persona llega, igual, solamente con ropa interior, le pedimos que se meta. Y conforme va entrando el paciente, nosotros le vamos agregando, como cuando te entierras en el mar, ¿verdad? Así le vamos agregando el barro encima. Todo, todo hasta acá. Le echamos aquí en el rostro y en la cabeza, ¿sí? Y ahí lo dejamos a la persona. Cuando entra la persona a ese entierro de barro, igual empieza a sentir mucho frío, ¿sí? Y lo primero que le recomendamos es inhale y exhale. Entre más inhale y entre más exhale, generará calor y no va a sentir mucho frío y va a disfrutar su estancia en ese entierro. Y así lo hacen la mayoría de los pacientes. Inhala y exhala. Al ratito cuando los vamos a ver, están bien dormidos, unos hasta roncando, están ahí acostaditos, enterrados en ese barro rico, ¿verdad? El tiempo que debe de tardar un entierro de barro es 1 hora, ¿sí? 1 hora debe de estar adentro, ahí. Al rato, déjenme decirles, a la hora que ya vamos a sacarlos, ¿cómo creen ustedes que está ese barro? Caliente. Bien caliente, bien caliente. Sacamos a los pacientes y ese barro está totalmente caliente. Las personas que se meten adentro así enterradas, como es 1 hora, cambian de posición y está bien. Al momento que cambie de posición, entonces ya llega uno y le cubre la parte en que se movió de barro. Y así va a estar. Y hay otros que ni se mueven, se quedan bien dormidos. Y así como los metemos, así se quedan, ¿sí? 1 hora se están ahí, ya salen. Los bañamos, ¿sí? Normalmente siempre cuando hacemos eso aplicamos baños de contrastes, caliente y fría, y al final se bañan con agua normal y ya queda lo que es el entierro de barro. El tiempo es 1 hora. ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Ok. Bueno, ahora sí vamos a aplicar tantito una cataplasma al hermano. Alcánzame las toallas para no manchar acá abajo. Ponme la toalla en café abajo. Ahí está. Ahí está, ya. Bueno, mire, si ustedes se dan cuenta, ya el hielo, ¿qué pasó? Ya se derritió, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de cataplasmas, son cataplasmas, ¿sí? Hay que ponerle el barro. Vamos a usar al hermano para ponerle en el cuello. No lo vamos a poner ni en el abdomen para no mancharlo, ¿sí? Ni en la parte de la espalda o riñones. Se lo vamos a aplicar en el cuello, ¿sí? Y le vamos a aplicar todo lo que es el barro. ¿Está usted dispuesto? ¿Valiente? Ok. Vamos a inhale y exhale. ¿Exhale? Ok, y ya le ponemos. Esto va a ayudar cuando tenemos inflamadas las anginas. Sí, nos ayuda muchísimo a poder
ayudar. Cuando tenemos ronquera también nos ayuda muchísimo a poder desinflamar la zona. ¿Sí? El barro también tiene la capacidad de absorber toxinas. ¿Sí? Absorbe muy bien las toxinas y ayuda a descongestionar la zona, en este caso del cuello que estamos trabajando. ¿Sí? Okay. Muy bien, ahí vamos a dejar al hermano. Que mientras terminamos nosotros. En lo que termina aquí el hermano Paquito, nada más vamos a cubrirle lo que es la parte del pecho con una toallita. Uh-huh. El tiempo que debe durar las cataplasmas de barro en la parte que tú lo apliques debe de ser media hora, ¿sí? Puede ser, repito, abdomen, bajo vientre, riñones, tórax, en alguna parte afectada, ¿sí? Normalmente a veces si nos pica algún insecto, podemos al momento, si tenemos barro, aplicarle hielo y ponernos la cataplasma. Si es poco, pues para que no se menee mucho o si no estás acostado, puedes ponerle una gasa alrededor, pegarlo para que no se recorra el barro y así puedas mantener la cataplasma de una manera fija, ¿sí? De mi parte es todo, no sé si quiere alguien aprovechar el barro en el rostro y le pongo con mucho gusto. Ok, si no es así. Karen, bueno, pasamos aquí a Karen, le vamos a poner aquí el barro. Solo un trapito. Cuando se trata de poner barro en el rostro, por casos de acné y otros problemas que se den en el cutis, tratemos de usar una ballerina o diadema, como le llamamos, ¿verdad? Para que el cabello no sea esa parte. Ahorita le vamos a pedir a Karen, exacto, que se lo haga así y le vamos a quitar los lentes. Al hacerlo en el rostro nos va a ayudar especialmente a exfoliarnos, es muy buen exfoliante. El barro es muy buen desinflamante en todo el cuerpo. Cuando en el rostro padecemos acné, que normalmente lo padecen los jóvenes, les puede ayudar muchísimo. Y el rostro queda bastante terso, la piel queda tersa, ayuda muchísimo también. Es muy bueno para tratamientos faciales. Sí. Dígame. En el caso de la cataplasma del cuello o de cualquier en otra parte del cuerpo, ¿se puede poner algo para sujetarlo o la persona que pueda estar caminando o tiene que estar siempre acostado? Mire, normalmente para que pueda disfrutar y para que pueda tener efectos benéficos, la persona debe estar relajada. Relajada, ok. En su mayoría. Ahora, le explico algo también. Por ejemplo, usamos el caso de el barro en abdomen y lo usamos para cuando tienen cirrosis hepática o hígado graso o hígado inflamado o hepatitis. Lo usamos y le ponemos una cataplasma grande, pero usamos vendas, lo vendamos a la persona, o sea, cubrimos ese barro vendado para que toda la noche pueda dormir con ello. Ahora, pero si se lo coloco y no se lo sostengo, él se va a mover y pues cuando amanezca el barro va a estar todo ahí. Ahora, donde va a dormir, vamos a tratar de cubrir para que no manche toda la cama, ¿no? Pero la verdad le digo, nosotros hemos visto personas con cirrosis hepática y hígado graso, les aplicamos esto en el abdomen,
a la altura del hígado y especialmente ha ayudado bastante. Han llegado personas muy inflamadas, o sea, por el hígado, con la cirrosis hepática, y le ha servido muchísimo. Le ha desinflamado. Lo hemos tratado durante un mes, 30 días, todas las noches, aparte de todos los demás tratamientos que se hacen, cambiamos la alimentación, pero en especial le ponemos todas las noches, especialmente eso. Hay un libro del doctor, ahí se me olvidó ahorita su nombre. Ahorita que me acuerdo su nombre se los digo, pero está muy interesante, especialmente. Y en ese, él menciona el ejemplo de los puerquitos. Los puerquitos no pueden procesar el fósforo. No lo pueden procesar el fósforo. Entonces, ellos tampoco pueden sudar demasiado. O sea, y como comen muchas cosas, les afecta mucho su estómago o su vientre. Y han visto de que los puerquitos van ¿a dónde? Al barro, o sea, donde está el lodo, la tierra. ¿Por qué creen ustedes? Porque la comida que ellos llevan, el exceso de comida, genera mucho ¿qué? Calor. Entonces a ellos le da mucho calor. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ir a meterse al lodo. Después de que hayan comido, se meten en el lodo, porque en el lodo refresca y le quita el calor que tienen en el abdomen. La fiebre tifoidea se trata con mucho barro. El doctor que les menciono, no sé pronunciar su nombre, La Saeta, creo que se llama, perdón. El doctor Lazaeta, creo que ya falleció, menciona especialmente que a los niños, cuando se le da la fiebre tifoidea, o a una persona que se le da fiebre tifoidea, se mete allí a dormir en el barro para que pueda desintoxicarlo completamente, porque la fiebre tifoidea se da en la zona abdominal. Vamos a empezar. El caso de la geoterapia. ¿Geo viene de qué? Tierra, ¿verdad? Tierra. En este caso, no nos olvidemos de que Dios nos formó ¿de qué? Del polvo, o sea, de la tierra. Nosotros somos especialmente una formación. Miren, la mayoría de todos hay barro de todos los colores, para que no nos molestemos ni nos enojemos y podamos nosotros tomar cualquier color que a ti te guste. Por mi pueblo, el que más existe es el rojo. La coloración nos va a indicar qué más contienen. Pero en su mayoría lo que más contienen es que es silicio. Es el principal elemento que se encuentra después del oxígeno. Normalmente son los óxidos. Óxido de silicio, óxido de hierro, óxido. La mayoría de todos ellos vamos a encontrarlos como óxidos. Y el rojo es más hierro. El gris, el verde, es mucho magnesio. El blanco, el negrito, contiene mucho silicio. Miren. Esta es la composición del barro. Ahí está, tiene oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio. Y si usted revisa bien la composición de nosotros, también tenemos ¿qué? Lo mismo. Aparte de ellos, tiene otros más que ya no podía entrar en la diapositiva. ¿Sí? Por eso es que le dije ahí otros. ¿Sí? Pero miren, el barro contiene, o la arcilla, que también se le conoce así, contiene 49.4% de oxígeno. Silicio tiene un 25% de oxígeno, de aluminio tiene 7.5%, de hierro tiene 4.7% de hierro, calcio tiene 3.4%, de sodio 2.6%, de potasio 2.4%. O sea, podemos tomar el barro para poder remineralizarlo. Ahorita vamos a verlo. Miren, normalmente el barro provoca una reacción curativa. Esa reacción curativa, donde está la zona tratada, especialmente, por ejemplo, el hermano, puede provocarle un aumento de dolor, ¿sí? O hasta puede producir la eliminación completa de pus, si es que en esa zona usted tiene una herida. Miren,
aunque aquí este país habla mucho de no colocar cosas que contaminen, pero fíjense que el barro es muy bueno para sanar las heridas. Y cuando hay heridas con pus, es mucho mejor el barro y también el carbón, que colocarle otras cosas que muchas veces no le ayuda, ¿sí? Normalmente hay una reacción curativa después de que se aplica especialmente el barro. Y aquí está el primero. Este es el entierro de barro, miren. Esto es enterrar completamente a la persona. Más o menos dura entre 40 a una hora, es el espacio que se puede hacer, de acuerdo con la edad y la fortaleza de la persona. Generalmente la temperatura debe ser fría, ¿sí? Con hielo. Nosotros ahí ponemos de 10 a 12 bolsitas, que es más o menos de un kilo, aunque puedes usar menos, va a depender de la fortaleza también de la persona. Esto se aplica en zonas de calor tropical, ¿sí? Para lugares que hace mucho frío, pues bueno, hay que disminuirla o con solo el agua fresca que ahí se tiene, con solo eso se puede activar el barro y con eso se puede trabajar. Al finalizar, después de ese tiempo que está la persona ahí, hay que darle un baño de contraste de agua caliente y fría y pasar, si es que viene otra terapia, a la siguiente terapia. Este es el otro. Eso es lo que mencionaba mi esposa al principio. El barro completo en el cuerpo. Es desintoxicante, es relajante, deja la piel tersa, purifica la piel, ¿sí? Y desinflama. Y está indicada para el caso de picaduras de insectos. Cuando nos quemamos en el sol, normalmente cuando vamos a la playa, colocarse barro ayuda a desinflamarlo. Y también cuando lo colocamos en el cabello, ayuda mucho a la reparación del cabello y lo deja sedoso. ¿Sí? Activa también la circulación sanguínea en todo el cuerpo. Y miren, tanto este como el anterior, que fue el entierro de barro, ayuda mucho para los diabéticos. ¿Por qué? Cuando nosotros entramos al frío o nos da mucho frío, empieza a gastarse nuestras energías que tenemos reservadas. Entonces, hay un gasto ¿qué? Calórico. Al haber un gasto calórico, eso hace que pueda, en el caso del diabético, metabolizar, ¿sí? Especialmente la glucosa. En el caso de los que tienen un poquito de obesidad o sufren de obesidad, la aplicación fría hace metabolizar también las grasas, ¿sí? Por ejemplo, muchos creen de que hay que meterlo al sauna a los que tienen problemas de obesidad. No, lo que vas a causarle especialmente es que deshidratación. A los que tienen problemitas de obesidad y quieren bajar de peso, pueden meterse ¿en dónde? Al barro completo o al entierro de barro o a baños de tina fría. Eso van a ayudar muchísimo, ¿sí? El otro, ¿para qué está especialmente indicado? Miren, se indica especialmente para la hipertensión arterial, para las varices. Especialmente cuando tenemos edemas o tienen retención de líquidos en los miembros inferiores. Por ejemplo, también cuando tenemos afecciones cutáneas, inflamaciones, eczemas, llagas infectadas y úlceras en las piernas, es muy bueno. Quemaduras en las, especialmente por el sol, se obtiene gran alivio y ayuda a que no se sequen completamente. Cuando tenemos también estreñimiento, pereza intestinal y vientre ¿qué? Flácido, se puede colocar lo que es el entierro, ayudará muchísimo. En las afecciones nerviosas, agotamiento nervioso, neurosis, estrés, es muy bueno para el estrés, para la disfunción del sistema endocrino, insuficiencia suprarrenal, diabetes y la obesidad. En trastornos del aparato locomotor, por ejemplo, reproductor,
La dismenorrea o una regla irregular y dolorosa ayuda muchísimo a poder bajar esos dolores. Cuando tenemos menopausia también es muy buena, acelera el metabolismo. Y cuando tenemos, en el caso de los hombres, o sufren ya la andropausia, ¿sí? Y por su efecto tonificante. En la diabetes disminuye los niveles de glucosa por el gasto calórico. El barro también se puede tomar, ¿sí? Aquí vamos a ver el caso del oral. Hay dos maneras. La primera es, se diluye una cucharada de barro en un vasito de agua. Dejamos que se asiente y se toma solo el líquido. Esto nos va a ayudar especialmente para cuando tenemos gastritis. Ayuda a sanar la gastritis. El exceso de jugo gástrico, cuando tenemos úlceras en el estómago y en el duodeno, cuando tenemos también una mala digestión, cuando nos provoca también vómitos y las diarreas, está indicado especialmente de forma oral. Cuando tenemos colitis, gastroenteritis, cólera y otras infecciones intestinales graves, estreñimiento crónico y también autointoxicación intestinal, es muy bueno tomar el barro 2 a 3 veces al día. También podemos usarlo para los enjuagues bucales y gárgaras. Por ejemplo, cuando tenemos estomatitis o la inflamación de la mucosa bucal. Y cuando tenemos gingivitis, también ayuda mucho cuando tenemos problemas de encías. Cuando tenemos amigdalitis o inflamación de las anginas y faringitis o garganta, es muy bien usada especialmente vía oral. Otra manera también, si usted quiere aprovecharlo, sus nutrientes, el caso de las de los oligoelementos que contiene o minerales que contiene, es muy importante dejar 2 cucharadas en una taza de agua, mezclarlo muy bien, dejarlo reposar en la noche, tapadito, y al otro día tomar solo el líquido que quedó. Lo podemos tomar por 5 días, 2 o 3 veces al día, y eso nos va a ayudar especialmente a que a remineralizarlo. A algunos le llaman los minerales o los oligoelementos de los pobres. ¿Sí? Si no puede ir a comprar a la farmacia minerales, pues esto. Pero miren, sinceramente, Dios ha dejado en el barro, en las arcillas, en la tierra, mucha curación para nosotros. Pero sinceramente, ni en nuestra casa nos permitimos que haya tierra, ¿verdad? Pero ¿por qué creemos que la tierra es suciedad? Y no es cierto. Cuando vayamos al campo, quítate los zapatos. Camina sin zapatos. Permite que el contacto con la tierra pueda regenerar y conectarte completamente con todo lo que Dios ha dejado para sanarnos. ¿Sí? Ahí se puede especialmente mejorar. Otro punto. Aquí está el barro o la arcilla para abdomen. En el abdomen. En el abdomen puede llegar desde las zonas de las costillas hasta el bajo vientre. ¿Sí? Hasta ahí puede llegar. Y está indicado cuando tenemos inflamación de la vejiga o cistitis. Cuando tenemos hepatitis o inflamación del hígado. Cuando tenemos hígado graso, cirrosis hepática, el colon inflamado también, inflamación del útero, cuando en el caso de los hombres tienen o tenemos lo que es la prostatitis o inflamación de la próstata, en el caso de las mujeres que tienen dismenorrea o dolor menstrual, y cuando tienen también leucorrea o tienen flujo blanco que le está saliendo por infección. Les mencionaba yo de ese ratito el caso de un pacientito. Él llegó y estuvo con nosotros un mes. Tenía ya cirrosis hepática etapa 3. Sus familiares ya no miraban la salida y estuvo con nosotros un mes. Le aplicamos todas las noches, dormía con barro todas las noches.
y de tener muy inflamado el abdomen. Gracias a Dios, desinflamó. El Señor se fue a su casa más o menos unos 20 días y volvió a regresar otra vez a su casa y al tratamiento, perdón. Y gracias a Dios estuvo otro mes con nosotros y completamente desapareció. El Señor vivió aún más 5 años más, cuando se le decía que ya no tenía ya no tenía más que unos cuantos meses de vida. ¿Sí? Entonces, ¿podemos nosotros ayudarlo? Sí, el barro es muy bueno, absorbe toxinas, ¿sí? Otro punto, el caso en la espalda. ¿Para qué se usa en el caso de la espalda? Cuando tenemos inflamación de los riñones o nefritis, cuando tenemos infecciones urinarias, renales, como la pielonefritis, cuando tenemos piedritas en los riñones, que se llama también litiasis renal, que provoca mucho dolor en los riñones. La litiasis renal provoca mucho dolor y cuando le aplicamos barro o arcilla en la espalda, ayuda a quitar el dolor, los dolores de espalda y cuando tenemos artrosis lumbar. Para eso es muy indicado, muy bien. Este es el caso, el barro de asiento. Se coloca barro igual en una tina. Esto puede ser con agua o sin agua, si usted quiere. Está igual de 30 minutos a 40 minutos aproximadamente. Igual tiene la misma efecto, aunque un poquito más fuerte, en el caso de los riñones. Desinflama los riñones, la litiasis renal, la lumbalgia, la dismenorrea, el caso de la menopausia, la andropausia, el reumatismo. Cuando tenemos, por ejemplo, problemas reumáticos en las zonas de las piernas y también para la prostatitis. Y en el caso ya más exacto de alguna afección de tobillos que se lo dobló, pues si usted tiene barro cercano a su casa, pues puede aplicarse una cataplasma de barro en el tobillo y puede ayudar rápidamente a desinflamar la zona del tobillo. Nosotros aplicamos también el caso para cuando tienen afecciones de la rodilla o en el caso de la artritis. Ayuda muy bien ¿a qué? A desinflamar, quita los dolores de la artritis en las zonas de las manos o coyunturas o donde hay cualquier articulación, es muy buena desinflamando. Y en el caso que acabamos de ver, el barro en el rostro o la arcilla en el rostro es desintoxicante, es antiinflamatoria, es depurativa y es exfoliante. Está indicado para el acné, las espinillas y para la limpieza de el rostro especialmente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí, hermanita? ¿El barro negro, hermanito, también sirve? Sí. Mi pregunta es, hermanito, si el barro negro, el que es pegajoso, también puede servir. De hecho, todos los para tomar, todas las arcillas o todos los barros, todos son pegajosos cuando tienen agua. No sé si usted ha visto cuando se mete con una troca, decimos acá, ¿no? Ajá. Una troca, se pega el barro mucho. Ajá. Porque la cantidad de agua va a hacerlo. Si usted le pone más agua, se pone más ¿qué? Más líquido. ¿Sí? Okay. Se puede usar también. Y también para tomar. También para tomar, ¿sí? ¿Alguien más? Y también, hermanito, ¿puede alguna persona con dolor de espalda o los problemas por el COVID, las personas que se ha dado el COVID y quedan mal de la espalda, como adolorido o así? ¿Se le puede aplicar hielo? Se le puede aplicar fomentos calientitos y se le puede aplicar fomentos fríos. Si quiere también aplicarle barro, le va a ayudar también a quitarle el dolorcito. ¿Y una persona que tiene asma también? No. En el caso del asma, no podemos aplicar frío completamente. Porque el asma, no nos olvidemos que hace que el bronquio se cierre. Lo que queremos es que el bronquio se abra. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Caliente. O sea, vamos a hacer una vasodilatación.
Entonces, en asma vamos a empezar primero ¿con qué? Con fomentos calientes. Miren, aunque nosotros usamos más el barro frío, ¿puede usarse el barro caliente? O sea, ¿puede mezclarlo con agua caliente, con algunas plantas? Sí, se puede aplicar en el caso de ¿qué? Del asma. Sí lo podemos usar especialmente allí. Gracias, ¿sí? Hermano. Calientito. Pero como el caliente dura poco, pues en su mayoría mejor usamos, en vez de mancharlo, usamos mejor un fomento ¿qué? Calientitos, que le va a ayudar también igual. El mismo efecto van a tener. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no lo hay, esperamos de que pueda servirles mucho el caso del barro. Miren, no le tengamos miedo al barro. El barro lo ha dejado Dios, pero nosotros nos hemos olvidado ¿de qué? Especialmente de esa técnica. ¿Sí? Y entre más usemos el barro, se pueden curar. Había ahí en mi pueblo un señor que tenía cáncer. Y ya tenía cáncer, creo que en la próstata. Ya había sido diagnosticado que pues le quedaba muy poco tiempo de vida. Lo que hizo este señor es meterse a dormir. En vez de tener una cama, él tenía una tina y sus trabajadores, porque tenía él una finca cafetalera, sus trabajadores le colocaban barro todos los días y él se enterraba en el barro y ahí dormía. En un tiempo de un mes empezó a desinflamarse. En un tiempo de 3 meses el cáncer de próstata empezó a desaparecer. Pero él, a pesar de que ya había desaparecido el cáncer en la próstata, el señor toda su vida siguió durmiendo en el barro. Y llegó a una edad de 85 años. ¿Sí? Cuando eso había afectadole a más o menos como a los 55 años empezó su problema. Ok, claro, ¿solo hizo barro? No, también cambió su alimentación. Él vivía ya más en su finca que en el pueblo donde él vivía. Él vivía más en su finca. Y muchos años se le conoció a este señor porque era extraño que alguien durmiese ¿en dónde? En el barro. Pero él lo hizo porque quería ¿qué? Vivir. ¿Sí? Y posiblemente podría ser extremo, pero él así lo hizo y vivió mucho tiempo. No hay pregunta para usted. Nada más para explicarles a ellos, doctor, si el barro que se aplica es factible volverlo a usar o a partir de cuándo lo volvemos a activar. Ah, qué bueno que hizo esa pregunta. Bueno, miren, el barro es una bendición tan grande de nuestro Padre Celestial que ciertamente se puede sacar el tóxico de nuestro cuerpo. Pero si usted lo deja otra vez tirado a la intemperie, lo deja usted ahí, y después de un mes, ese barro vuelve otra vez a activarse. O sea, puede volverse ¿qué? A usar. Aunque muchos por higiene, lo que dicen, no, mejor algo nuevo, ¿verdad? Si usted tiene suficiente en su alrededor o en su terreno donde hay, pues lo puede usted usar bastante, no hay ningún problema. El sol, el aire, todo el ambiente lo vuelve ¿qué? A activar muy bien, lo vuelve a desintoxicar. Dígame, hermano. En este caso del hueco, ¿se puede poner la persona ahí adentro como varios días o si pone un día solo puede usar después de 30 días? ¿El barro que quedó ahí? Sí, en el hueco. En ese hueco. Ok, normalmente nosotros que hacíamos es sacar ese barro y llevarlo a un lugar en el cual lo extendíamos ahí. Poner otro. O sea, por cada persona colocábamos otro. O sea, un barro nuevo, no el mismo. Okay, ¿sí? Gracias. Usar un barro nuevo. ¿Ok? Perdón, hermanito. Entonces, ¿cualquier tipo de barro se puede usar para
tomar. Oh, ¿sí? Sí. Sí, en su mayoría se puede usar cualquiera. Aquí, este es de color, bueno, yo ya tengo hasta daltónico, creo que es verde, ¿verdad? Sí. Yo lo veo gris, pero es verde, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya no miro bien. Pero bueno, ese color, o hay rojo o hay blanco. No va a creer que un día nos regalaron, así nos regalaron, una hermanita de Guatemala llegó muy contenta y hermano que, y nos regaló. Y lo colocamos en un recipiente, pero se nos olvidó ponerle un rótulo, ¿no? Que era barro o arcilla blanca, era blanca. Y se nos olvidó y lo dejamos en la cocina. Y pues la arcilla blanca con la avena molida, ¿okay? Se equivocaron, hicieron, supuestamente iban a hacer un licuado de avena, para tomar. Y cuando lo hizo la hermana de la cocina y lo tomó, dice, usted no sabe avena. Y me mandaron a llamar y lo probé y el sabor era tierra. Dice, oiga, huele a tierra, yo creo que se descompuso la avena. No, era barro. Pero así que lo fuimos a ver y ya lo movimos para otro lado. Hay de varios colores, sinceramente. Y cuando no encuentren, y escuchen esto, no encuentren ustedes barro, la propia tierra se puede usar. ¿Sí? Miren, nuestro Dios ha sido tan maravilloso que sinceramente usted mira todos los componentes químicos de nuestro cuerpo. Nosotros lo llamamos Don Chon. Chon, ¿por qué? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Chon. Igual, Don Chon está en la tierra. El Don Chon está en el árbol. Don Chon está en los pajaritos, en todo. O sea, el mismo componente tenemos todos los que vivimos en esta tierra. Y la misma tierra tiene ese componente. Entonces, Dios ha dejado para curarnos en la tierra. Y no ha hecho nada. Todo lo que toca el hombre con su mano, si es bendecido por Dios, será para bendición. Pero si no es bendecido por Dios, pues ustedes ya miran todas las enfermedades que existen con todas estas cosas sintéticas que hay, ¿sí o no? Así que, ¿sí estuvo bien? Dígame. Sí, pues ya me dijo, lo que iba a preguntarle era qué tanto tenía que cavar para encontrar el okay. Barro, pero normalmente hay que cavar porque también hay que tener cuidado de la superficie. La parte de la superficie, pues ahí va el gato, ahí va el perro, ahí va el animalito, ahí va todo lo demás, ¿no? Entonces, tenemos que cavar mínimo 20 centímetros hacia abajo y después de 20 centímetros, esa tierra o ese barro que tenemos es bueno para usarse, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más? Si no, ya me voy, ¿eh? Muy bien. Ok. Hermanito, ¿y si se puede uno meter? ¿Y si se puede uno meter, digamos, pongo una tina grande y en la familia meto a mi hija, luego yo y luego? No. No. Por cada persona tiene que ser algo nuevo, un barro nuevo. O sea, por cada persona use la cantidad que sea necesaria. No use el mismo. ¿Sí? No use el mismo, porque si no, sus toxinas de usted le va a pasar a la persona, a la otra. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Siempre hay que cambiarlo, ¿no? Siempre hay que cambiarlo. Muy bien. Esperemos especialmente que el barro, y si ustedes se dan cuenta, es muy sencillo. No tiene que grandes complicaciones. Hermano, la ciencia nos ha complicado mucho en la vida. Pero la ciencia de Dios nos lo ha hecho, ¿qué? Muy fácil. Pero les hago una pregunta. ¿Sí o no? Hasta vemos con extrañeza muchas cosas tan sencillas que decimos, ¿a poco te puede curar eso? ¿Sí? A nosotros, cuando van algunos pacientes con nosotros, me dice, ¿y si me va a curar esto? Le digo, mejor pregúnteme después de los 21 días. Y después de los 21 días, las personas solitas dan la respuesta. Solitas. Y ellos dicen, me sané.
¿Por qué se sanó? Por obediencia a las leyes que Dios ha establecido. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y especialmente que nos siga educando Él, su Santo Espíritu, para poder encontrarnos con Él. ¿Terminamos con una oración? ¿Les parece? ¿Sí? Maravilloso Padre y eterno Creador, te alabamos y te damos las gracias. A ti sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Padre bendito, has dejado tantas cosas sencillas para poder sanarnos, pero nosotros nos hemos complicado la vida. Perdónanos. Permítanos verte a ti y ver, Señor, los doctores que has dejado, que son el agua, la tierra, el sol, el aire, los ocho remedios naturales, Padre, que tú has dejado. Permítenos poder acercarnos a ellos y que ellos nos puedan sanar. Oh, Padre, bendiga a tu pueblo alrededor de esta tierra, a cada persona que está tratando de hacer tu voluntad, Señor, que está intentando hacer, Señor, lo bueno y lo recto delante de tus ojos. Permita, Padre, que tu Santo Espíritu lo asista para que puedan hacer, Señor, tu voluntad. Guarda a tu iglesia aquí en Dallas. Permite, Señor, que sigan siendo bendecidos por usted. Y también bendice a todos nuestros hermanitos que están en la iglesia del aire. Guárdalos, protégelos, acompáñalos. Y te agradecemos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.